La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Productividad del Gobierno del Estado ha cerrado 15 comercios en Coatzacoalcos que no han acatado las medidas emitidas por las autoridades para evitar el contagio del coronavirus. Luego de entrar en la fase 3 del COVID-19 en nuestro país, 15 negocios de Coatzacoalcos han tenido que bajar sus cortinas luego de no acatar las medidas emitidas por las autoridades para evitar el contagio de coronavirus. Este martes, Sandy Mariño Lara, inspector estatal de trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y Productividad del Gobierno de Veracruz, acudió al cierre de una zapatería ubicada en el primer cuadro de la ciudad. Venimos ahorita al cierre de esta empresa que ha incumplido al ordenamiento o al decreto presidencial del pasado 30 de marzo del 2020 por permanecer a los trabajadores por el riesgo de contagio por el COVID-19. Finalmente han sido aproximadamente de 15 empresas que hemos cerrado por parte de la Secretaría del Trabajo. Mariño Lara explicó que se les da un plazo de 48 horas para mantener abajo sus cortinas y de hacer caso omiso, se da parte a la Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado para que se constituya como la comisión de un delito, pues pone en riesgo a los trabajadores a la enfermedad. Continuamos con el operativo. Yo quiero decirles que al rato también tengo algunas otras empresas que vamos ya a cerrar. Voy con el ordenamiento legal por parte de la Secretaría. Agregó que se trata de negocios no esenciales, entre estos zapaterías y hasta dulcerías. Reiteró que las empresas no esenciales son aquellas que no son necesarias para el desarrollo de las actividades ante la contingencia del COVID-19. En las imágenes, Rodolfo Castañeda, Mónica Ricardes, Noticieros Televisa.